Estimados amigos, nuevamente muchos saludos para todos ustedes. Estamos acá en el libro Seguridad Mundial, capítulo 16, página 131, párrafo 7. Acá vean ustedes en azul este libro Seguridad Mundial, capítulo 16, página 131, párrafo 7. Este libro, por supuesto, está en el tacho, ya no se produce, ya está descartado. ¿Qué es lo que dice acá este libro, Seguridad Mundial? Los que tienen este libro pueden encontrar lo que dice. En el capítulo 16, página 131, párrafo 7. Dice, antes del fin de los tiempos de los gentiles, los ojos del entendimiento de los israelitas espirituales nunca les habían sido abiertos para ver que las dificultades mundiales que estallarían en 1914 terminarían mientras un resto de ellos todavía estuviera aquí en la tierra. Tampoco vieron que ellos y la grande muchedumbre de otras ovejas serían favorecidos con el privilegio de dar un testimonio de alcance mundial respecto al establecimiento del reino mesiánico de Dios. Por eso sucedió que en 1919 se removió la ceguera espiritual de los ojos del resto, y qué visión del futuro inmediato percibieron aquellos ojos abiertos. Como pueden ver ustedes, estimados amigos, aquí la Watchtower está hablando de los ojos que han estado cerrados por parte del resto ungido, por parte del Israel espiritual, para no entender lo que ocurría en 1914. Pero que gracias a que Dios les ha retirado ya esta ceguera, ellos ya pueden ver que las dificultades mundiales que estallaría en el año 14 terminaría mientras un resto de ellos todavía aquí estuviera aquí en la tierra. Tampoco, digamos, o mejor dicho, también empezaron a ver que ellos y la grande muchedumbre de otras ovejas serían favorecidos con el privilegio de dar un testimonio de alcance mundial respecto al establecimiento del reino mesiánico de Dios. Es decir, para la Watchtower, los israelitas espirituales estuvieron ciegos en cuanto a estas cosas, y que se les fue retirada esta ceguera para que entendieran lo que ya hemos mencionado. Esta es una explicación pueril, sin base bíblica, porque seguramente lo que están haciendo acá la Watchtower es comentar lo que dice el texto de Romanos, vamos a dejar el cursor, Romanos 11:25, vean ustedes acá. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, o sea, una ceguera espiritual, pero que duraría hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Aquí es claro, estimados amigos, que el Israel estaría duro para aceptar a Cristo, para aceptar el rey, y que es realmente lo que ocurre, ¿no es cierto?, cuando uno lee la Biblia y no las interpretaciones de la Watchtower, que no tiene nada que ver con el año 14, que entendieron que a partir del año 14 se había establecido el reino, y que, bueno, y que a partir del año 19 se removió la ceguera espiritual del resto, y que tuvieron una visión del futuro, que habría que dar un testimonio de alcance mundial respecto al establecimiento del reino de Dios en el año 1914. Esto es un engaño. En ninguna parte de la Biblia dice que ellos estuvieron ciegos, estos israelitas, por esta cuestión del año 14 y del año 19. Nada tiene que ver con estas fechas, estimados amigos, se lo han inventado los testigos de Jehová.
Nosotros sabemos, por Lucas 13:34, que ven ustedes aquí en la pantalla, que Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os será dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Estaban ciegos. Esta gente israelita, estos líderes religiosos, básicamente, no tanto el pueblo, sino líderes religiosos judíos, estaban ciegos en cuanto al Mesías, en cuanto al Cristo, que ya estaba proclamando el Evangelio y que él era el Mesías anunciado. No lo aceptaron, no le creyeron. Y por eso en Romanos 11:25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Sí, estaban endurecidos, no querían aceptar a Jesús, el Jesús que vino. Su corazón se cerró a su anuncio del Evangelio, del establecimiento del reino. Estaban ciegos, no querían aceptarlo a él, porque no lo aceptaban como un rey pobre, sin ejército, sin gloria. No lo veían como el rey. Y por eso lo rechazaron. Y este endurecimiento por no comprender las profecías, duraría este endurecimiento, esta ceguera, según lo que dice Pablo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y aquí le crea un problema la Watchtower, porque esta entrada de los gentiles es el ingreso de los no judíos al pueblo de Dios, a través de la predicación, a través de la evangelización, del llamado, pues, las buenas noticias del reino de Dios. Convocar a los gentiles, a los no judíos, no israelitas, para que sean parte del pueblo de Dios. Una vez que se haya terminado esta convocación, este llamado, este tiempo de gracia para los gentiles, entonces Israel perdería su ceguera espiritual. Podrían entender el plan de Dios y recibir al verdadero Mesías. Entonces, estimados amigos, la Watchtower miente cuando dice, pues, acá que esto, que en el año 1919, acá está, se removió la ceguera espiritual de los ojos del resto. Esto significaría, estimados amigos, que la predicación mundial, la convocación de los gentiles, la predicación del mundo gentil, o al mundo gentil, ya había terminado en el año 19, porque no se puede remover la ceguera si antes no se cumple con la predicación y el llamado, la convocación de los gentiles, como hemos visto en Romanos 11. Pero no, recién en el año 1919 se remueve la ceguera espiritual, según la Watchtower, del resto ungido de los israelitas espirituales, y perciben muchas cosas, de que el Evangelio tiene que ser predicado, y luego dicen que en el año 35 empieza la convocación de la grande muchedumbre, o las otras ovejas que podríamos llamar los gentiles, ¿no? Los gentiles espirituales, si se quiere, pero los gentiles. No tiene nada que ver con Israel espiritual, sino con los gentiles. Estas gentes que van a vivir en la tierra, que no son parte de la iglesia del Señor, según la Watchtower, que no son los israelitas espirituales, sino son los gentiles, que son llamados para ser parte de esta gran muchedumbre, empieza en el año 35, o sea, recién en el año 35 se llamaría a esta cantidad de gente de la gran muchedumbre para que fuera parte de los herederos de la tierra. Esto es totalmente contrario a lo que dice Romanos 11, en el sentido de que se terminaría la ceguera espiritual de Israel cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, cuando haya entrado lo que podemos llamar, pues, estimados amigos, la grande muchedumbre. ¿No es cierto? Podríamos entender eso. ¿No es cierto? Podríamos entender eso hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, una vez que haya entrado la plenitud de estos gentiles, o aquellos que podemos llamar las otras ovejas, deberían seguir espiritual, el Israel espiritual. Pero acá no, acá primero pierde la ceguera espiritual en el año 19 y se empieza la convocación de los gentiles o de la manada grande, las otras ovejas, la grande muchedumbre, a partir del año 35 recién. Entonces hay una serie de tonterías acá y de contradicciones de la Watchtower
que realmente, estimados amigos, es como para irse de espaldas, ¿no? Y esto es algo que yo llamo una herejía, un engaño para poder justificar la presencia de esta organización y de ese Israel espiritual como una sustitución del Israel natural. Por eso que los testigos de Jehová son, pues, los grandes proponentes de la teología del reemplazo, ¿no? La teología del reemplazo. Entonces aquí vemos que la Watchtower habla de un reemplazo. Prácticamente los israelitas espirituales, o sea, estos grupos de los ungidos, han sustituido a todos los israelitas espirituales, al resto natural, al resto judío natural, o al Israel natural. Lo han reemplazado, ya no existe, no hay nada con ellos. No hay ningún pacto, ninguna promesa. Ahora la remoción de la ceguera es para los ungidos del Israel espiritual. O sea, han estado ciegos, ciegos, ciegos. Y a partir del año 19 ya pueden ver. Pero sin embargo, recién empieza la convocación de las otras ovejas en el año 35. Cuando vemos nosotros que primero tiene que cumplirse la convocación o el llamado de los gentiles para que entren a la iglesia o sean salvos. Y luego se quita la ceguera espiritual de Israel. ¿Se da cuenta de la diferencia? Aquí vemos nosotros totalmente, de manera contundente, ¿no?, que la Watchtower miente, que él ha elaborado una doctrina que es, pues, fantasiosa, un mito, una fábula, que nadie se la puede creer. Bueno, estimados amigos, gracias y hasta un próximo video.